Muchas gracias, vicepresidente segundo, y ahora le paso la palabra al ministro de Sanidad, Salvadorilla. Muchas gracias, ministra portavoz. Compartir con ustedes dos cuestiones. En primer lugar, una breve valoración de donde estamos, España. Desde que el 14 de marzo, marzo, el Gobierno decretó el estado de alarma, ha sufrido uno de los confinamientos más duros. Estos es justamente lo que ha permitido que tengamos una desescalada más segura y más, más rápida. Recordaba antes la ministra portavoz que ya desde ayer pues, un 48% de nuestros ciudadanos están en fase 2, unos 23 millones de personas, y un 52% de la población, 25 millones de personas aproximadamente, está ya en fase 3. Saben ustedes que en esta fase, de acuerdo a los términos del último decreto de alarma al que dio validez el Congreso de los Diputados, recae los presidentes autonómicos, la decisión sobre las medidas, el contenido concreto de, de las medidas adoptadas en esta fase y también en particular sobre el levantamiento, la progresión a la nueva normalidad y por tanto el levantamiento del decreto de alarma en estas comunidades autónomas, en estas unidades territoriales que están en fase 3. Por tanto estamos superando una situación muy excepcional, una pandemia mayor vista en los últimos 100 años y en esta nueva etapa, en esta nueva normalidad. La prevención, el control, la responsabilidad individual son elementos centrales. Justamente, y paso a la segunda consideración, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto que podríamos llamar de nueva normalidad. El nombre completo es Real Decreto Ley de Medidas Urgentes de Prevención, Contención y Coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que recoge todas aquellas medidas que estaban vigentes en el periodo de estado de alarma y que deben de seguir en vigencia hasta que derrotemos definitivamente al virus, que será cuando tengamos una terapia eficaz una efectiva contra el mismo. La vigencia, por tanto, de este Real Decreto-Ley eh, se estipula en, en el texto del mismo hasta que el Gobierno eh, declare de forma motivada, habiendo escuchado a las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo Interterritorial de, de Salud, de, de, del Ministerio de Sanidad con las Comunidades Autónomas y previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias es que esta crisis sanitaria ha concluido. Por tanto, hasta este momento. Estas medidas estarán vigentes y se recogen en el Real Decreto Ley, en primer lugar, una serie de medidas de prevención e higiene. Quiero destacar aquí el uso obligatorio de mascarilla, de los términos que ustedes ya conocen, siempre que no se puede mantener una distancia de 1,5 metros. Se contemplan también... toda a serie de medidas que ya estaban vigentes en materia de prevención e higiene en centros de trabajo, en centros docentes, en hospitales, en establecimientos, establecimientos sanitarios, en hoteles, en establecimientos comerciales y en otros sectores de actividad, siempre tomando como referencia la distancia, el aseguramiento de una distancia interpersonal, que es una medida clave, como ustedes saben, de como mínimo 1,5 metros. Se establece también que los centros de residenciales de personas mayores eh, deben de estar coordinadas eh, con los centros eh, de los recursos sanitarios de su, de su comunidad autónoma, en el territorio en el que se ubican y deben de tener preparados planes de contingencias para hacer eh, frente a eventuales rebrotes del COVID. Se establece que en dos actividades deportivas muy concretas, la Liga de Fútbol Profesional y la Liga ACB. En cuanto a las medidas correspondientes a, a las medidas de prevención que tienen que adoptar, la decisión va a recaer en el Consejo Superior de Deportes, previa eh, consulta con los organizadores de ambas competiciones, con las comunidades autónomas y con el Ministerio de Sanidad. La excepción me parece pertinente destacarla ante todos ustedes. También se prevén medidas en materia de transportes. Quiero destacar la obligatoriedad por parte de los operadores de transporte con asiento preasignado eh, de mantener los registros de los pasajeros eh, con el correspondiente asiento con un mínimo un mínimo de cuatro semanas para poder garantizar la trazabilidad en el caso de que se produjeran eh, algún caso positivo en el medio de transporte en cuestión. Adicionalmente, se habilita al director general de la Marina Mercante a tomar medidas de control de pasajes en buques y en, y en cruceros. También se adoptan medidas en materia de medicamentos y productos sanitarios, en concreto, eh, se faculta a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios a recabar información a los fabricantes sobre aquellas operaciones de producción que tienen previstas para garantizar la disponibilidad de aquellos medicamentos o productos sanitarios que sean eh, necesarios y, eventualmente, de, de organizar la prioridad de fabricación que más convenga a la evolución eh, de, la, de la epidemia. Eh, también eh, se, ator, se faculta a la Agencia Española de Productos de medicamentos e produtos sanitarios al otorgamiento con carácter excepcional de licencias previas de funcionamiento de instalaciones para garantizar la fabricación en nuestro territorio de produtos sanitarios e medicamentos que sean necesarios. Se hace mucho hincapié en todos os mecanismos de detección precoz y vigilancia epidemiológica. Eh, se ratifica que el COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria urgente. Se da continuidad a las obligaciones de recogida, tratamiento y remisión de información por parte de todos los operadores sanitarios y también de las comunidades autónomas. Y eh, se pone también el, el énfasis eh, necesario en el hecho de que se tienen que realizar pruebas diagnósticas por PCR o otra técnica de diagnóstico molecular similar tan pronto como sea posible en aquellos casos que se detecten pre precozmente en toda la red de atención primaria y toda la red asistencial de nuestro, de nuestro país. También se toman finalmente, eh, se estipula una serie de medidas para garantizar las capacidades del sistema sanitario en la eventualidad de que hubiera un rebrote, eh, que estamos intentando por todos los medios de evitar, y por tanto se especifica los recursos en materia de profesionales sanitarios y también en materia de disponibilidad de camas que hay que tener presentes preparados y los planes de contingencia que hay que tener preparados en un periodo breve de tiempo en un periodo para en un periodo breve de tiempo, poder escalar las capacidades asistenciales del sistema en el caso de un rebote. En definitiva, todas aquellas medidas que consideramos que hasta que no se declare el fin por parte del Gobierno, en los términos que les he indicado de esta crisis sanitaria, es decir, hasta que no tengamos derrotado definitivamente el virus, tienen que mantenerse en vigor. Quiero señalar que eh, el texto de este Real Decreto Ley, el borrador de este Real Decreto Ley, fue sometido a la consideración del Consejo Interterritorial de una forma excepcional y, por tanto, las comunidades autónomas han podido hacer llegar las observaciones. También eh, otros. Grupos y, por tanto, se ha hecho con una máxima voluntad de consenso que esperamos que se vea reflejada en su ratificación en el Congreso de los Diputados, cuando uh, en, por los plazos procesales necesarios así sea, así sea necesario. Y quiero acabar, como siempre hago, con un agradecimiento a la ciudadanía, que en su inmensa mayoría da un cumplimiento ejemplar de todas aquellas medidas que son necesarias: la distancia interpersonal, el uso de la mascarilla, el lavado de las manos, la higiene. De espacios públicos y privados son las cuatro cosas que son como los cuatro puntos cardinales que hemos de tener muy presentes en esta en esta etapa de fin de la escalada y de nueva normalidad pues dar las gracias a la ciudadanía por el cumplimiento ejemplar de las mismas y decirles que ahora más que nunca es muy importante seguir manteniendo esa actitud de responsabilidad individual a la que tanto hemos apelado y que tan buen resultado ha dado